¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estoy aquí en mi happy place, muy poca mala luz, como podéis ver. Aquí se ve algo mejor de luz. Pero bueno. Estoy metido en un proyecto personal muy interesante. Este proyecto personal implica usar DALL-E. ¿Sabéis estos generadores de imágenes que usan inteligencia artificial? Bueno, el generador de imágenes de Bing, de Microsoft Bing, es el mismo que el de DALL-E. Sin embargo, los resultados que estoy recibiendo no tienen nada que ver. Los que tengo con el generador de imágenes de Microsoft es muy superior. Me he gastado 15 euros, bueno, $15 más impuestos en comprar créditos para generar imágenes con DALL-E y estoy muy decepcionado. Y mientras que Microsoft está dando unos resultados muy chulos con algunas imágenes bastante chulas. ¿Para qué estoy haciendo esto? Pues este es un proyecto, os lo voy a decir a vosotros, pero no lo voy a decir a nadie más. He escrito un libro con inteligencia artificial. Es decir, de hecho ya ni siquiera estoy pagando OpenAI. He escrito un libro infantil. Esto fue una idea que yo leí en internet que alguien había hecho. He generado imágenes con inteligencia artificial, que son las ilustraciones del libro, y voy a publicar ese libro en Amazon. Lo voy a vender y a lo mejor me gasto algo de publicidad a ver si recupero la inversión de publicidad, a ver qué tal me va. Pero es interesante, y si no, pues tengo ahí un libro publicado que no lo he hecho yo, lo ha hecho una inteligencia artificial creando las cosas, y de hecho no he tocado nada, es decir. Cada capítulo del libro está escrito con inteligencia artificial y con resultados bastante, bastante interesantes y bastante creativos. Así que el tema, la parte de ilustraciones, pues para mí era importante. De hecho, tengo otro libro ya escrito que lo tengo guardado en el Mac. Lo tengo guardado en Scrivener, en el Mac. Y tendría que, en un fin de semana de estos que tengo tiempo, cosa rara, coger y maquetarlo y hacer la portada en Canva y para afuera y sacar el otro libro. Sería interesante. Así que bueno, estos son algunos proyectos aquí desde mi Happy Place, donde sigo preparando charlas porque este principio de curso está bastante intenso. Así que, pero salga con gusto, no pica.